hermanos y amigos. Es para mí un honor y un privilegio darles la más cordial bienvenida a este significativo evento. Hoy nos reunimos para la presentación del libro Algunos giros para Gabriel Sáenz, del destacado autor Adolfo Castellano. En primer lugar, quisiera extender mi más sincero agradecimiento a la doctora Liliana Andrés de López Hernández, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por su inquebrantable apoyo a las iniciativas culturales y académicas que engrandecen nuestra universidad. De igual manera, agradezco al doctor Gerardo Gama Hernández, secretario de Extensión de la UAM, cuyo compromiso con la extensión universitaria nos permite disfrutar de eventos como el que hoy nos convoca. Mi gratitud también a la maestra Pedra Sonia Posada Rique, directora de la Facultad de Arquitectura. Su liderazgo es fundamental para el éxito de nuestras actividades académicas y culturales. Un agradecimiento muy especial al autor del libro, Adolfo Castañón. No solo es un tributo a Gabriel Sáenz, sino también un testimonio de su maestría literaria y su profunda reflexión sobre la cultura y la literatura mexicana. Nos honra contar con la presencia de destacados académicos y escritores: Alejandra Atala, escritora de la UAM; Juan Luis Bonilla, editor del libro; Braulio Romero Rocha, de la Universidad Virtual; el doctor Salvador Gómez Arellano, vicepresidente de la CEFAR y consejero universitario de profesores de la Facultad de Arquitectura; José Luis Carlos Campos Campos, catedrático de la Facultad de Arquitectura, a quien agradezco además su dedicación y esfuerzo para que en conjunto fuera posible la organización de esta presentación; a la licenciada Luisa Salgado Rodríguez, coordinadora de la Biblioteca Galería Miguel Salinas; a nuestros invitados especiales, el maestro Adolfo Enríquez Arribas Casales, exdirector de la Facultad de Arquitectura; maestro Trident Ramírez Marroquín, secretario de Investigación de la Facultad de Arquitectura; arquitecto Alberto Beltrán Barrera, presidente de AMLO, sección Morelos Oriente; al maestro Ulises Antonio Padilla Montes de Oca, titular de la Secretaría de Organización de la sección 12 de Sitacuarén; la maestra Mayra Yaret González, secretaria de la sección 12 de Sitacuarén; y por supuesto a todos los profesores, alumnos y amigos que nos acompañan hoy. La obra que hoy presentamos es un testimonio del valor de la reflexión y el pensamiento crítico en nuestra sociedad. Adolfo Castañón nos ofrece una visión profunda y detallada de la obra de Gabriel Sáenz, invitándonos a explorar sus ideas y a comprender mejor nuestra cultura y nuestra historia. Estoy segura de que este evento será una fuente de inspiración y aprendizaje para todos nosotros. Agradezco nuevamente a todos los presentes por su participación y apoyo. Bienvenidos y disfruten de esta enriquecedora experiencia literaria. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a todos su presencia. Es un gusto la respuesta que ustedes nos brindan con esta presencia. Y también es una gran oportunidad de poder presentarles a un autor no tan conocido. Es ingeniero, poeta y profeta Gabriel Sáenz. Ya explicaré en su momento por qué lo de ingeniero, poeta y profeta, pero mientras tanto es igualmente un placer contar con la presencia de uno de sus más acuciosos lectores a lo largo de varias décadas, de más de 3 décadas de lectura que se resumen en esta obra que hoy presentamos. En esta obra tenemos una descripción de lo que en lo personal he llamado el pentágono de Gabriel Sáenz. El pentágono porque lo refiero a 5 vértices. El primero, el más importante de todos, es el poeta. Como Adolfo Castañón también es un poeta que como Gabriel Sáenz tiene el don de la palabra y que se resume en esta obra
titulado Las campanas del tiempo, que recoge su obra de 1970 a 2020. Ya se presentamos al lado de los estrenos, pero quiero resaltar un aspecto. Para mí es un privilegio contar con su amistad, con su orientación y, sobre todo, con ese ejemplo que es el dedicar la vida a la lectura. Leer, vivir la vida que otros soñaron. Leer. El amor olvida las cosas que pasaron. Se quedan las que quedan. Las humanas pasiones, el pozo del escudo. Leer. Seré lectura mañana, también yo. Seré mi creador o mi criatura. Seré lo que pasó. Ese milagro de la lectura, encargado en presencia de nuestro Señor y a través de su libro, en la presencia de ese otro poeta, que es el ingeniero Gabriel Seguir. Quiero ser muy empático con esos ingenieros, con una provocación de todos ustedes, porque empático uno y con justificada razón podría decir, bueno, ¿qué tiene que estar haciendo un ingeniero como poeta? A lo cual contestaría, no hay manera de ser ingeniero sin ser efectivamente un poeta. El ingeniero se dedica a hacer el mundo más habitable. La poesía también. Hacer el mundo habitable es la tarea de los ingenieros y de los poetas que hoy presentamos en esta obra. Vamos a tener en primer lugar la participación de Fabián Bonilla, que se dedicó de esta obra, y nos hará un breve comentario sobre el significado de esta publicación que estoy presentando con ustedes. Fabián Bonilla es el director general de Villa Rodríguez Editores, que es una de las estudiadas editoriales en nuestra lengua, y que tenemos también el gusto y el honor que nos acompañe. Así que les agradezco a ustedes su presencia y agradezco la presencia de la familia para compartir un aplauso. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en la Valencia. A lo largo de la historia de las editoriales, es muy importante, hemos trabajado mucho con esta universidad, dedicando libros, necesitando conocimientos que tengan en la universidad, del Estado, como al Estado de Morelos, saludar a las mujeres, muchos amigos, y me da muchísimo gusto, bueno, me da muchísimo gusto estar aquí hoy con ustedes. Intelectuales más importantes de México, de la segunda parte del siglo XX, del siglo XXI, un autor que bien, si bien, como dice Braulio, yo diría, pero ha desarrollado su vida en el territorio de las ideas, de las reflexiones acerca de esto, de la intelectualidad mexicana, del papel del niño. En fin, de la política misma, ¿no? Entonces, Adolfo, que es un cercano amigo de Gabriel Sahid, me dijo que me gusta hacer algo. Bueno, la idea de este libro, de algunos tiros para Gabriel Sahid, que fue ahí, se lo hemos cumpliendo de manera rápida, sin mucho tiempo, porque yo tenía que estar listo para los cumpleaños de Sahid, que si no me dijimos el 24 de enero. Y entonces, pues en fin, la primera idea fue la recopilación de los textos que tenía Castañón a lo largo de, o sea, casi 40 años, ¿no? Más o menos, sobre Sahid, en donde es muy interesante ver cómo Castañón va analizando al paso del tiempo lo que Sahid va produciendo. La reflexión que Sahid va teniendo es vista desde la pluma analítica de Castañón y es uno de los puntos. Creo que quedó un libro muy bonito, hicimos
Luego a Pablo se le ocurrió, y se le ocurrió que tenemos que ilustrarlo, y a él se le ocurrió que tenemos que criticar o poner las ilustraciones de un poeta chileno, que a veces son un significado maravilloso, que se llama Luis Pincel. Digamos al Colegio Nacional, que me agradecemos mucho a Rojo, a la edición de este libro, que participó como director y que no pudo acompañar hoy su principal editor, Alejandro Cruz Martínez. Generamos este libro que salió exactamente en el cumpleaños, el día de cumpleaños de Sari, donde surgió yo creo que el día 22 de enero, que fue un cumpleaños, cumpleaños 90. Entonces, bueno, la idea realmente de este libro es un homenaje a un pensador muy importante como es ahí, desde otro pensador muy importante que ya es Adolfo Castañón, que es Premio Nacional de Literatura, que pues para nosotros nos dieron la posibilidad de participar en este ejercicio y creo que creamos un hermoso libro, un hermoso texto. Con la prosa de Castañón, que siempre es un gusto recorrer, que les recomiendo mucho que lo vean. En fin, nada más tengo esto, ya estoy diciendo un poco de historia de cómo creamos este libro, es un poco lo que les tengo que platicar, que les agradezco mucho. Gracias. A continuación, el doctor. Pues dejamos para uso de la palabra, presentando y leyendo la presentación que nos mandó el doctor Armando González Torres, investigador de la quien por razones de última hora no pudo asistir, pero nos sirvió tanto su certeza como el texto que preparó para esta conversación. Armando González Torres me manda esta. Este comentario hacia el libro Algunos Libros para la Prensa I, del autor Adolfo Castañón, que tenemos el gusto de tener. Un retrato hablado de Sayid. Gabriel Sayid es un caso para todos con la vida cultural contemporánea. Este hombre que no aparece en los escenarios y evita las fotografías constituye desde hace muchas décadas una referencia indispensable en la vida pública. Su obra ha incluido las más distintas esferas de la política y la cultura. Efecto, Gabriel Sayid es un autor de múltiples intereses que transita entre la poesía a la ingeniería, de la economía al mundo editorial o de la historia de las ideas a la administración urbana. Gracias a esa versatilidad, Sayid puede establecer conexiones con las más diversas y heterogéneas públicos en cualquier lugar de España. No en vano, Sayid ha alternado por mucho tiempo sus colaboraciones, lo mismo en las revistas literarias de alta cultura, como Vuelta de Letras Libres, que en revistas de difusión general y amplias publicaciones como las contenidos, con distintos periodos. Para una interrupción integral con un escritor de esta índole, se requiere de un perfil similar entre curiosidad y variedad de competencias. De ahí la pertinencia de que Adolfo Castañón, otro de nuestros pocos maestros o ídolos de la literatura mexicana, haya recopilado estos textos alados y lúcidos que se ocupan de los diversos aspectos de la obra de Castañón. Giros para Gabriel Sayid, bellamente editado por Villa Artigas en el Colegio Nacional, es tanto un documento crítico esencial para entender a Sayid como un tributo cálido y diario. En este libro, que está presentando, Castañón lo mismo comparte ensayos reveladores que fragmentos de diversas cartas, comentarios incidentales, y otras señales de complicidad y habilidad intelectual como el escritor. Por esta manera, nos involucra cálidamente y nos invita a compartir una amistad de décadas con el autor de los demasiados libros. Por eso, a
aunque en el medio cultural mexicano se carece de fotografías de Gabriel Salí, a través de los ensayos de este libro, Castañón va delineando de manera inteligente y entrañable la imagen intelectual y personal de este escritor. Por ejemplo, dentro del libro, en el capítulo El rigor de la investigación, un comentario al célebre ensayo comprende vida pública de Gabriel Salí, que en su discurso de ingreso, que es su discurso de ingreso al poder nacional, Castañón hace una sección de la tercera vía entre la política activa y la revolución que implica hacer cultura. Castañón prepara y que, más allá del alto sentido de esta actividad, en el quehacer cultural pueden reproducirse las trampas y tales más comunes de la política, como son la identidad tribal, el lenguaje cuerpo, el fabricar. Por eso, la importancia de seguir la propia voz, buscar, grandearse, forjarse del lenguaje personal, es lo que ha hecho a Salí a todo lo largo de su trayectoria. La que incesantemente ha denunciado ideas recibidas, combatido lugares comunes, ya, y por así decirlo también, purificado y aligerado el lenguaje de la tribu. Y hago una pausa, porque este lenguaje de la tribu es un título tomado por Radio Guaré para que sea un programa y plataforma de diálogo cultural entre la comunidad universitaria y el público de la discusión. La escritura, como la practica Salí, es una exposición de ideas diversas, una curiosidad ubicua y permanente que conecta campos de conocimiento. Permite también aplicar las destrezas provenientes de diversos oficios y enseña a leer, pues se dirige al lector como un par, no como un alumno o un feligres. Por eso, esta escritura está prodigiosamente libre de jergas especializadas o de cualquier afectación profesional. Y así mismo, busca desenvolver al individuo como un ente culto médico, la capacidad de articular y expresar sus opiniones. Vale la pena considerar la escritura de Salí como una perceptiva de lectura, muchas veces incómoda y potente. En diversos campos ha creado grandes expectativas con esta escritura. En poesía, en economía, en política, en el propio ámbito intelectual, la obra de Salí aspira a que el lector aprenda a leer, es decir, a desconfiar de la retórica ilustrada, a exigir el hecho concreto, la demostración contundente y la palabra clara. En otro ensayo que está dentro del texto, que es El poeta que devolvió a la República la obra sagra, Castañón revela de manera muy sencilla el misterio sagra, señalando que es una máquina de cantar, pero también una máquina de pensar que lee el mundo a través de la poesía. Esta indagación hace relaciones conceptuales y prácticas, se inserta en los métodos de razonamiento de Salí, pero también arroja luces sobre sus aportaciones concretas. En este sentido, revela a un poeta atrás, a un crítico de la cultura, de la economía, lleno de optimismo y propuestas concretas, que también practica una intervención práctica constructiva en los terrenos de la vida pública y que estimula una generosa ciudadanía, porque el civismo de Salí surge del desprendimiento de la audacia para mezclar disciplinas y del ingenio para formular soluciones sencillas y prácticas. En otra parte del texto, que es de la inteligencia musical, Castañón analiza el método, mejor dicho, el arte de la lectura literaria que ha venido por Carlos Salí, que no proviene de escuelas ni se basa en marcos teóricos, sino que
se emprende, como quiere Castañón, desde la intemperie, con intuiciones genuinas y un trabajo acucioso de investigación, con el regocijo y el fervor de la aficionada, con una visión orgánica que salva la habitual transición entre cultura humanística y cultura científica. ¿Por qué? Y esto es muy importante, en un panorama ambiente, como bien se establece, una división tajante entre lo científico y lo humanista. O bien, a veces de manera grotesca, las humanidades y los estudios literarios. Said sigue poniendo en alto la dignidad de la crítica literaria basada en el parecer, la lectura y la indagación personal. Los comentarios de Castañón sobre el secreto de la fama, los demasiados libros, su volumen de traducciones, terminan de moldear este perfil de Said como un autor de múltiples intereses y entusiasmos, que transmite su exaltación y amoroso. Por eso insisto, ante la ausencia de fotografía de Said, con estos ensayos, Castañón nos hace un nítido retrato hablado de un autor que asume la lectura y la escritura de un modo radicalmente distinto a sus usos contemporáneos. Para Said, leer y escribir no es una forma de ascender socialmente o influir en los demás, sino una forma de ascetismo, autoconocimiento y realización personal. De ahí el carácter gozoso sorprende de una escritora que es capaz de contagiar su alegría y provocar un efecto físico benéfico al lector. Como ya señalaba el propio Castañón, existe una desproporción escandalosa entre escasez científica en torno a Said y la aportación que es a las más distintas disciplinas. Hay dos explicaciones a esta escasez de crítica. Por un lado, la reacción temerosa de academias enfermos del conocimiento que no soportan que un forastero sin credenciales camine con tanta soltura y ignore los dominios que consideran exclusivamente. Por otro lado, también puede deducirse que su prodigiosa movilidad y su variedad de competencias hacen muy difícil seguir la pista de Said a cualquiera que no tenga un espíritu enciclopédico suyo. Por eso, qué bueno que esta falla crítica comience a repararse con este libro tan sugerente y cálido de nuestro amigo Adolfo Castañón. Quiero terminar haciendo una mención muy especial a las ilustraciones que presenta el libro, unas ilustraciones de un artista, Ludwig Seller, que además nos complementa la exitosa y excitante lectura de este libro. Los invito a todos a que lo lean. Muchas gracias. Todas que están aquí, la audiencia acompañándonos para saludar este maravilloso libro, el amante de Adolfo Castañón, que compila, que hace, que forma, que urde con tanto amor para su gran amigo, su colega poeta, que está ahí. Y muchas gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que nos conocemos en este momento. Y muchísimas gracias a Raúl Cordero por esta tan cordial convocatoria, dándome a participar en esta mesa, por la cual me siento muy honrada, agradecida de estar acompañando aquí a grandes amigos y especialmente con mucho cariño a Adolfo Castañón, a quien le dedico estas breves páginas, que el apellido de este libro de algunos libros para la mesa es breviario. Yo creo que mi texto también es un breviario. Algunos apuntes acerca de algunos giros para la mesa de Adolfo Castañón.
editado por el Colegio Nacional y Bonilla Artigas Editores 2024. 1. Cambio climático. Calor apabullante. Vientos procelosos. Granizadas tumultuosas. Giros meteorológicos que transitan estos giros de Adolfo Castañón para Gabriel Sáenz. Urano se ha manifestado. 48 horas sin luz eléctrica. Y entre la vega y la mirada, una imagen inquietante de un inquietante poeta chileno que a su vez parece parafrasear a un poeta español inquietante, por cierto, también. Cito: el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Cierro cita. Y me ve porque me ve. 2. Adolfo Castañón, ensayista, crítico, poeta, traductor y editor. Nace un 8 de agosto de 1952, bajo el signo de Leo, y en la astrología china, dragón de agua. Según el calendario católico, día que celebra a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, los Dominicos. Ya sus signos y señales de nacimiento dan fe de un temperamento lumínico, imparable, harto, muy generoso, hasta la longanimidad ante lo complejo que entre sus manos parece un viento ábrego, como si de cualquier cosa se tratara. Castañón, autor de este libro que hoy saludamos, en su imparable devoción, es un lector espléndido, quien al predicar o comunicar lo que ve y cree, como él ve en este caso a Zahir, nos ofrece visiones cósmicas, exploraciones que son senderos que alumbran los pasos tanto de quien ha tenido la enorme fortuna de leer a Zahir, como los de quien apenas ingresa en ese dudoso océano de sus letras. Sabe Castañón, como sabe Zahir, que todo en este mundo es legítimo. Y así, en esa nobleza que porta en su nombre, el autor nos comenta en este breviario, en la advertencia, lo siguiente. Las entradas a la obra de Gabriel Sáenz han sido dictadas por el gusto y las ganas de conversar con el autor y sus lectores. No se trata de una publicación sistemática. Lo que se presenta aquí son senderos de exploración para adentrarse en una obra compleja y fascinante. Cielo cita y lo cumple a cabalidad. 3. Conversar. Adolfo Castañón nos invita a conversar. Conversar con el cuerpo, con el alma, con la mente y con el corazón. Imposible hacer caber en estos hilos literarios lo que cada uno de los 18 textos que conforman este homenaje, aplauso crítico y público de Castañón a Zahir por sus 90 años. Imposible, por la prudente extensión de un saludo y sobre todo por la profundidad que contiene, en esa capacidad de abstracción tan suya que posee de sí la poesía. Porque permítanme decirles que todo en este joyer literario, acicalado con las ilustraciones del poeta chileno antes mencionado y no nombrado entonces, Ludwig Seller, es poesía. Y en su aparente flaca estructura abunda en nutrientes y coloridas coordenadas que nos llevan en la exploración adolfina hasta los orígenes fundacionales
del pensamiento y de la poesía sabia, que responden a un porqué y a un cómo respectivamente y en consonancia. Porque parece decirnos Adolfo Castañón, en esta fina audible de sus letras puntuales, que esta es lengua, el profundo rasguño de las letras, las palabras, los versos nacidos de una inteligencia que, como don del espíritu, todo lo ordena, para desentrañar así la creación artística de Israel. Digamos que la fuente de su ingenio o inspiración que lo impulsa al encuentro con el sentido. Cito: la salud del sentido que ha buscado establecer entre los cuerpos escritos de la literatura mexicana lo ha llevado espontáneamente hacia la reformulación de la idea y de la práctica de la literatura, sino es que la cultura misma. Tal reformulación se da como una vuelta a los orígenes del cómo y del por qué se lee, se escribe, se traduce, se escucha y se contempla. Gracias al crítico literario Daniel Said, la musa olvidadiza aprende de nueva cuenta a decir la experiencia del sentido. Cierro cierto. Y una se pregunta: ¿acaso todo pensamiento que se precie de serlo no es sentido? Y otra pregunta: ¿acaso no toda poesía que nace desde lo más puro, inocente, inerte del ser, no lo hace también desde lo más hondo y tocado del pensamiento? La cuna de la poesía y de la filosofía fue y sigue siendo en el alma. Bueno, no es fortuito el texto de la inteligencia incrustada en este libro. Este encuentro, o inmemorablemente lo dice Castañón, el descubrimiento de Said es el loco a quien lee y quien a su vez lo lee. Por caso, y quien, por ejemplo, se ha atrevido a cuestionar. ¿Quién, si yo gritara, me escucharía entre las órdenes angélicas? Rainer María Rilke en las letras. O, por quien se ha abismado poniéndose en juego su pena de perderse de las falsas hechizas pertenencias, cito: oh inteligencia, Soledad Llamas, José Gorostiza en Muerte sin fin. O por quien en apertura y previsión expansivas dice sin preámbulos: bésime de besos de su boca, la sola vida en el cantar de los cantares. Cito a Castañón. Leer entonces sería exponerse voluntariamente al rasguño, a la rasgadura, a la caricia, al abrazo. Nos dice el autor en el texto de los gráficos. Aliento, voz, palabra, el beso es el mensaje de Dios. Cinco. Algunos giros para Gabriel Said de Adolfo Castañón me suenan al espejo del espejo del compositor estonio Arthur Pärt. Un piano solo y un violín que en tersa cadencia traza una ruta o un sendero materializado en una espiral de sentido en la poesía de un Castañón que se descubre en la poesía de un Said. Acordista, práctica mortal, cuestionario, reconfesor. Este libro es, pues, un camino de retorno a la verdad y a la belleza, filosofía y poesía que encuentran su origen en
en las obras fundamentales de la humanidad, interpelándonos en este caso por la asombrosa interlocución de quienes han hecho de la lectura su pulso y su latido, un arte, un resuelto y sólido ir a nuestra corriente de un mundo en el que, como nos dice la filósofa búlgara Julia Kristeva, el espectáculo ha asesinado al imaginario. Hasta aquí, por ahora, y aplausos, mi entrañable gratitud, con sendos abrazos en imparable admiración a Gabriel Sahin y a Don Cristo. Muchas gracias, Miguel, para nuestras estructuras gratas palabras para dar culto, para agradecer, para cultivar la palabra. Como es irremediable, es un frente autoconcentrable, de manera que procedo directamente a la lectura y simplemente me presento como un lector. Soy un lector vicioso, dedicado a la lectura en tiempo completo. Hoy, jubilado, tengo la fortuna de poder leer, leer y leer todo un día, lo cual agradezco profundamente. Algunos giros en torno a un clásico. Un clásico es el escritor que lleva un crítico dentro de sí y que lo asocia íntimamente a su trabajo. Bomba de vida. Curiosamente, como era un matemático de profesión, pero lo recordamos y lo traemos a colación como poeta, como eludir ese cementerio marino, como eludir esa discusión profunda de un matemático dedicado, serio, como este ingeniero dedicado, serio de ingeniería y un notable, extraordinario poeta. Como una invitación a su curiosidad, voy intercalando algunos de los poemas de Gabriel Sahin. Por ejemplo, uno que lo presenta de talla completa, de pieza a cabeza, como lo que es, como un ingeniero, como un poeta y como un poeta particularmente marcado. Se llama Alabando su manera de hacer. Y dice: pero qué bien se hace contigo, vida mía. Muchas mujeres lo hacen bien, pero ninguna como tú. La tsunamita en la gloria se asoma a verte hacer. Y yo le digo que no, que me deje, que ya lo escribiré. Pero si lo escribiese, te volvería el legendario. Y ni creo en la poesía autobiográfica. Pero sobre todo, no me conviene hacerte propaganda. Este humor fino de un poeta católico que, para colmo, es ingeniero. ¿Cómo podemos explicarnos esta extraña combinación si no desde la perspectiva del polímata? El polímata, saben ustedes, es una manera pedante de decir metiche, el que se mete en todo, el que se mete a las artes, el que se mete a la ciencia, que se mete a las humanidades como si toda la biblioteca fuera de él. Es uno de los casos que más ocupa aquí a mi derecha y del autor de referencia. En este libro se compila la evolución de la obra de Sahin bajo la óptica de más de 3 décadas de asidua lectura. La obra inicia con una advertencia donde Adolfo Castañón precisa que su libro consiste en sendero de exploración para adentrarse en una obra compleja y fascinante. Nos presenta la poliédrica figura de un singular polímata, de la metiche. Ingeniero y poeta, ensayista y periodista, lector y editor, economista y crítico de la economía política, filósofo,
católico, poeta, historiador desescolarizado y descolonizado. Gabriel Said, que es el Castañón, es un escritor asociado a la libertad y a la creatividad, a la práctica de la poesía como un espacio a la vez de la más alta responsabilidad, pero también como un espacio de lucha. En el primero de los libros de Castañón encontramos El vigor de la integración. Un ensayo fechado en 1993, vean ustedes cuando, desde mucho antes, pero al menos desde el 93 ya nos creemos esto de la lectura siempre el ingeniero. Fue utilizado este primer ensayo que usaba sobre el discurso de ingreso, ya que me hizo sorpresa el ingreso, no sé si por leer este campo. Este discurso de ingreso, pueden imaginarse ustedes el compromiso que representa para un escritor presentarse ante los sabios de la tierra, los hermanos, el Colegio Nacional de la Agrupación de los más destacados mexicanos en arte, ciencias y humanidades. Los fundadores fueron Alfonso Reyes, Antonio Ignacio, José Vasconcelos, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Mariano Azuela, en fin, 15 mexicanos de esa talla. 112 mexicanos desde 1943 hasta la fecha han pertenecido a estos sabios de aquí. Gabriel Said ingresó en 1984 leyendo precisamente un discurso de ingreso dedicado en homenaje a Daniel José Villegas, que también fue miembro del Colegio Nacional y a quien le dedica un espléndido texto que se lo recomiendo, por cierto, por bien generales. Hay que hablar de la división del Colegio Nacional de Imprenta y Vida Pública de Gabriel Said, que es un libro tan cortito como sustancioso, tan profundo como extraordinariamente original. En Imprenta y Vida Pública, en este primer libro de Castañón, que encontramos en el informe de la integración, que se habla sobre este texto, es el certero título elegido para este luminoso ensayo homenaje a Gabriel José Villegas. Mejor dicho, resplandeció el mensaje por los relámpagos intermitentes de luz de sus párrafos, como los rayos que acompañaron desde el hermoso cielo la memorable ceremonia el miércoles 24 de septiembre de 1984. Ya saben, como decía Alfonso Reyes, septiembre ruge, la nubada crece, y cada vez que el horizonte encuentra, la soberbia de aquí resplandece, y el viento gime. El ingeniero poeta empieza invocando la lectura como un milagro que nos permite trascender la mortalidad. Podemos escuchar con nuestros ojos los muertos. Podemos hablar con Miguel Ángel, con Einstein, con Martin Machismo. Utiliza como referencia en la fecha de este texto un conocido soneto que también es un homenaje a la lectura de Imprenta, un conocido soneto de Francisco Quevedo Villegas, que dice: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero pocos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos, escucho con mis ojos. Said estuvo ese día de cuerpo en el que se presentó, que en ese día estuvimos lo mismo. Entonces, ser que sí existe, que sí existe un tal Gabriel Said, a pesar de que Gabriel Said no puede encontrar ni una sola fotografía de Gabriel Said. Bueno, algunas, pero cubriéndose la cara con un ejemplar de la revista. Mediante Imprenta y Vida Pública, Said nos da cuenta de que existe en nuestra cultura una vieja tradición de ver los libros una especie de alejamiento y contemplación del teatro del mundo, de los círculos del poder, de las corruptelas del dinero,
En el libro de la República, Platón es un desprecio a los políticos, a los soldados, a los comerciantes y en general a todos los que se limitan a sus personales intereses individuales, estrechos y mezquinos. En vez de dedicarse, como Platón, a la contemplación mundial de las cosas, dice el ingeniero Cuenca a propósito de Platón. Sí. Platón considera que los únicos que en verdad merecen el poder son los contemplativos. Aunque prefieran apartarse del mundo limpio, de inmunidad y de crímenes, porque es la sociedad enferma la que debe buscar al médico de sus males. Y no está bien, ¿no?, que el piloto juegue a la tripulación que le entregue la dirección del camino. Hasta aquí se ha en su discurso de inglés. A partir del surgimiento de la imprenta, la lectura y los lectores crecieron y se multiplicaron como los panes y los peces en el famoso milagro de la montaña. La imprenta hizo crecer como nunca el público lector, lo cual permitió gradualmente cambiar la correlación de fuerzas en la relación del saber con el poder. Con la multiplicación de los libros y de la prensa, se fue extendiendo la tribu invisible de los que se saben cómo resolver los cruciantes problemas de los aquellos, los profesionales universitarios de todas las especialidades crecieron y crecieron, y con ellos se multiplicaron por miles los aspirantes al poder. Hay una vieja creencia que afirma que es posible pasar de los libros al poder, dice un título de ingeniero industrial, y por supuesto pasar del poder a todos los privilegios. Se ha ofrecido otra vertiente distinta a la de los platónicos lectores contemplativos. De esta forma, el ascenso de los universitarios al poder parece la cosa más legítima del mundo, a diferencia del ascenso por vía del parentesco, la nobleza, la edad, la propiedad, la fuerza o la suerte. La vía universitaria asegura que es el saber el camino que legitima detentar el poder. Aunque no tanto sea la libertad, creció y sigue creciendo la tribu invisible de los universitarios, la clase social de los que no tenemos conciencia de ser una clase social, los universitarios que soñamos con pasar de los ricos al poder y empezar de este modo el proceso originario de acumulación de capital curricular, vamos a ver. Útil para preparar las estructuras de los organizados, burocráticos, presupuestófagos, controlados por universitarios. Dícese ahí, a propósito de la tribu invisible. Las tribus universitarias se extienden por el planeta y lo van dominando. No porque tengan una conciencia cívica, sino porque no la tienen. Porque sinceramente crees que la dominación que ellos realizan es un servicio en beneficio de la humanidad. Hasta ahí se continúa. Las tribus de los universitarios progresistas encabezan la oferta del progreso y productivo, moderno, digital y ecocida. Podemos afirmar, junto con Iván Illich, de quien salí, estoy seguro de uno de sus más atentos, lúcidos y cercanos de todos. Repito, Gabriel Saí es uno de los más atentos y cercanos lectores de quién. De nuestro Iván Illich, de nuestro Iván Illich, ahí está su casa en Otepec, ahí está su biblioteca, ahí está su obra escrita desde Otepec, en Otepec Universal. Para pasear la voz, como le decía el otro Reyes, el mexicano universal, pues bueno, los congeleses tenemos un
Instituto Politécnico Universal. Iván Illich, que como suele ser, es el mejor profeta de la historia de su país. La de los universitarios progresistas se debe ser el progreso productivo moderno de Italia y Chile. Podemos afirmar, de acuerdo a ello, que la escuela y la universidad, como su culminación, la pirámide educativa, han llegado a ser la sección del proletariado moderno. Lo que ya me quiero ocurrir. La cultura del progreso es el evangelio practicado por la tribu de los universitarios progresistas, quienes nos vemos a nosotros mismos como los evangelistas encargados de dejar de extender el dogma del progreso moderno. Quiero ser embajador para los la persona que estoy utilizando, la primera persona que nosotros los universitarios, no digo ustedes los universitarios, nosotros los universitarios somos los que resultamos objeto de la crítica profunda de esa línea y sobre todo de la invitación a la autocrítica. Nosotros los universitarios sí tenemos capacidad de autocrítica, parece que los políticos no, pero nosotros sí, nosotros con una clase que no tiene conciencia de clase paradójicamente, tenemos esa oportunidad, el ejercicio de la autocrítica. Dice ahí, no son los sabios, ni los proletarios, ni los cristianos, ni los occidentales los que imponen su sed como pleno culminante de la humanidad. Son los universitarios, la gente de libros. Platón se sonroja, titubea, pero finalmente dice que la humanidad debe ser como Platón, algo así. Los universitarios no son los primeros privilegiados de la historia, pero sí los primeros en prosperar en nombre del saber, con más otros problemas de conciencia de clase. Nos resistimos a saber lo que somos y eso que no somos cumple el saber. Damos por supuesto que somos una bendición para la humanidad. Esa nos parece de mal gusto poner en cuestión nuestros intereses particulares. La humanidad es que los reflectores se dirijan al otro, a lo mucho que necesita examen, esclarecimiento, dirección, ayuda, claro, por su propio bien. Por eso, este mal gusto que al discutir el interés universal de la humanidad en el progreso, se quiera discutir nuestro progreso en particular. El hecho indiscutible de que somos la única persona preparada para entender y dividir el progreso de los demás. Hasta aquí la invitación de Saí a la autocrítica de los universitarios. Insisto, que somos los únicos que tenemos esa capacidad. Lo que no quiere decir que siempre la ejercemos. Pero basta que alguno eventualmente la ejerza, a todos los que están en el universitario, Gabriel Chávez universitario, Octavio Vázquez universitario, Alejandra Salas universitario, hay excepciones a esta tribu de los universitarios ajenos a la conciencia de ser universitarios. Continúa, y termino con las ideas. En 1932, Alfonso Reyes veía en el mundo un poblatino aprendimiento al poder de las clases universitarias. 1932, veía venir lo que ahora es natural. ¿Quiénes están en el poder? Pues los universitarios. Hablando en nombre de otras clases, porque lo que no teníamos los universitarios, entiendo que hay honrosas y valiosas excepciones, es precisamente conciencia de sí. En 32 años de hoy en día, en el mundo, un paulatino aprendimiento del poder de las clases universitarias. Este ascenso de clase y de solución lo disfrutan aún más cierta clase de estudiantes universitarios, que no necesitan leer ni estudiar, más aún, que se organizan para no leer. Los presidentes de las sociedades de alumnos llegaron al
filosofía, lo que llama vida académica de ciertas instituciones. Estoy citando un libro que Adolfo Castañón cita en este primer párrafo, que se titula Yo Forro, Yo Orden Tu Nombre. No es nuevo, hace décadas que está esto en claridad, y hay una cierta clase especial dentro de esta clase de los universitarios que se organizan para no leer. Y no leer es un camino para trepar. Para trepar en las jerarquías. Como ya lo comentó el libro de Orla Durón, citado por Castañón, hablamos de estudiantes que no estudian, aunque estudian poquito, y que predican una política de bandas y de tráfico de influencias, en las que se alternan el deporte y el delito, la política y las conveniencias, el sexo y las drogas, que no pueden faltar en los universitarios. Concluyo. Antes de que incomodo más. En Imprenta y Vida Pública, dice Castañón, se presentan los rasgos ideales de un oficio y del quehacer cultural independiente. El oficio de aquel que se esmera no por el poder de dominar a los otros, sino por el poder dominarse a sí mismo. Como se afana Gabriel Zahir al ponernos el ejemplo. Cito a mi diestra: gobernar el alma, gobernar la lengua, he ahí las verdaderas tareas culturales. Castañón concluye puntual y de pie en este primer libro. A este ensayo inicial de acercamiento a la obra de Zahir le siguen algunos sorprendentes giros de claridad y velocidad uniformemente acelerada. El poeta que le devolvió a la República la obra exacta, Zahir y la lechuza, Zahir y la levada, sobre el secreto de la fama, Zahir y el Sócrates, tres poetas católicos, medio siglo de los demasiados libros, la abrasiva claridad de Gabriel Zahir, son algunos de los títulos que componen estos 18 libros para Gabriel Zahir. Destaca un ensayo esclarecedor titulado La inteligencia encrucijada, donde Castañón describe en 19 vértices al casi isodecágono. El isodecágono es un polígono regular de 20 lados, como el artículo de Castañón solo tiene 19, por eso lo aproximo casi un pico. ¿Cómo se llama? Isodecágono. Esta cosa que dice ahí es esclarecedor, de verdad se lo recomiendo ampliamente en la lectura de inteligencia encrucijada, donde Castañón escribe entre 19 vértices que casi hizo de cada uno de Gabriel Zahir. Agradezco que reconozco este esclarecedor ensayo de Castañón, pues por su conducto he podido reordenar mis lecturas de muchas décadas en lo que he llamado el pentágono de Zahir. Un polígono que me permite agrupar en 5 vértices u oficios una treintena de los libros del dinero. Uno como poeta, dos como crítico del poder político, tres como crítico del saber universitario, cuatro como crítico de la economía política capitalista y cocina, cinco como crítico de la moral y la cultura del progreso capitalista moderno improductivo. Puedo asegurar que este libro de Adolfo Castañón, imaginativamente ilustrado, llevará a los lectores a disfrutar de un placentero recorrido panorámico sobre una obra corrosiva a las falacias y creencias populares, pero que también nos orienta en aprender a gobernar el alma y la palabra. Con el ejemplo que nos ponen estos hilos que gravitan en diferentes órbitas la obra del ingeniero, poeta, profeta, Gabriel Zahir,
un verdadero clásico entre nosotros. Poeta y profeta que se atrevió a predecir los desastres del progreso improductivo derivado del desarrollo económico y de la digital capitalista desde hace más de medio siglo. Como Irving, no vale salir de su conocedor profundo de la obra de Ibarri. Profeta que supo dilucidar con rigor y valentía el fin del PRI, un título que yo pensé de hace 30 años, cuando nadie se atrevía a imaginarlo siquiera, y que hoy, 3 décadas después, podemos constatar en la práctica política del pueblo mexicano. Díganme si esto no es una profecía. Hace 30 años a lo que hoy, este pasado domingo, vivimos. Pero también se le cambió su rebelde. En 1968 se atrevió a publicar en la revista Siempre un poema que le pudo haber costado la vida. Entonces se habla de autoritarismo. En eso los jóvenes no tienen ni idea de lo que era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Pero ni dejar la idea de lo que es el autoritarismo. Y Gabriel Saín publicó valiente, de frente, un poema sobre el 68 que dice así: sigue usted indignado, señor presidente, mala cosa es perder con unos muertitos que ya hacen bostezar del paso a los gusanos. La paz. Todo es posible en la paz. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos los que están aquí. Para todo lo que se ha dado y al territorio de la Cruz. Para el quinto, porque tengo que ver esta fecha y ahora es 5 de junio, que es el aniversario del presidente de Rosen, de Pinotejos, de la Patricia de Francisco de Radio, y fue la afirmación de este libro, que no sé si me parece, que me falta más, el primero de marzo. Después de presentarnos a este momento en la vida de un día de día, tenemos el reporte de una de las últimas manifestaciones a la primera universidad de la República. Acabo de leer, para mí, un momento que me voy a leer, simplemente para las universidades de todo el mundo, es un pueblo que es el centro, que es el centro de la universidad del pueblo, y es el mayor que puede haber más, siempre de los iluminados, sino que se tienen varias cosas para tener con los antiguos, que ya se han podido pasar del pacho a los mexicanos, todo el mundo de la paz. Este pueblo tiene, digamos, una lo sabe, a su estabilidad, tiene que empiece el resto con la música, pero también con las cosas populares. Y en este video es el nombre de la presidenta de Cali, el profeta de la última carnada, precisamente de la planta. Tiene una sección donde habla de la poesía del movimiento LGBT. Dice: no queremos una política, queremos que los consumimos y las obras chi-chi-chi. O con sala de control. Y unas 13 pesos, el señor contento, está contento, el doctor Donate, todo. Digamos, el diario de Slim es un diario que está documentado
en distintas estilos. Esos estilos tienen que ver primero con una psicología, con un estilo que es el mundo de la psicología, que fue una revolución en la historia de la literatura mexicana, porque aquí rompió Pedro Pérez y introdujo la poesía de un libro, introdujo la poesía de los Pérez, el club de los Yankees, de los Pérez, y introdujo la poesía jocosa de prehispánica, la poesía romántica, que lo único que faltó en el resto de la mundo es el único que incluye en ese libro es a José Garibaldi sobre que cuando José de Colombia se produjo de él, también se reaccionó de manera práctica, de manera empresarial. Y junto con la de la Luna, hizo las formas concretas de aquí, gracias a la presencia de la de la Luna, 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 de la Luna. Entonces, esta capacidad de reorganización de la memoria fue lo que es uno de los grandes disputes de este arquitecto más que ingeniero, ingeniero que ha logrado conciliar la poesía, la historia, la política, la opinión, la experiencia, y todos esos talentos los ha juntado gracias a una sólida formación que tiene que ver con la voluntad de la comunidad. Gabriel es un católico, reconocer a los padres, a Carlos Pizzer, a Luis Pozo, pero que también reconocer también a la gran herencia de la cultura católica a través de revistas como la revista Ars, que cuidaron a los hermanos de Carte y que animó con el compañero Valdés. En el número actual de los artículos tiene un artículo de la Universidad de Luis sobre la República y ese tema de la conversación es una de las cosas que ha llevado a seguir a poder juntar los pedazos de esta conferencia que son los distintos saberes que yo me tengo que considerar en este tema. La modernidad se tiene que ver con su capacidad de desarmar una de esas opciones diversas y volver a desarmar. Y una de esas opciones tiene que ver con el marxismo y tiene que ver con el movimiento que nos ha hecho y lo mostró. Pero es Iván Lynch. Pero detrás de Iván Lynch hay una tradición de pensamiento libertario, anarquista, que tiene que ver con la crítica al Estado, que viene de los elementos de la cultura, 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 a través de el anarquismo. Ese crítico de modernidad es un crítico que permite a también salir a la plaza pública y buscar cada vez a tener un artículo de la vida. Y uno de los más críticos es que la otra manera de la política es la
en el futuro que no se siente interesante. Cada una de los procesos de organización que hay en el presente y que no se protege, como antes, pero no decía yo, de que hay una necesidad, ya que se manejó el grupo de la reorganización. Y si hay yo, no sé, compartir con ustedes una actividad poética de abrir a un compañero que logra con una muerte completa, probó salir por todos los junto con su amigo Marcelino Pacheco, me refiero a Carlos de Cerca. Entonces, sobre los Carlos de Cerca, se juegan que tanto la presión de la paz, de la paréntesis, por el dinero, aparte de lo que me dice, es lo que además, en cierto modo, podemos decir que hay una forma de unidad. El mundo es ahí, no solo con la cabeza, sino con la cabeza. Entonces, ahí en su formario, la escritura, escribió un poema que se titula Relación de los Hechos. Ese poema de Relación de los Hechos, después toma a ser voluntario de su consejo. Dice José Carlos de Cerca, 1876-1970. Todo el siglo haciendo haciendo el tiempo, haciendo el tiempo de la vida. En ese camino se ve el tema, la presión del mundo, el contacto se le pasa, el coche como un amante se desprende, va a entrar en el mismo, lleva una imaginación de nada de esa forma. Hay tiempo para todo. El sol viene como un árbol de la flor, contenta y arde con el fuego, por un momento la forma de la vida que se inicia. Al separarse de la retira del alma, se enlaza en una nueva vida de la tierra. Eternidad de la nada ha de luchar un par de brazos con el que se tiene que pensar. Pero es el fijar que hay de olvidar, ha de cumplir con los brazos de los viejos. Voy a dejar de quedarse. Se cree nuestra fe, nuestra piedad de la danza de flores, se desnuda por la boca, mucha sangre en el último de todos. Está ya en gran en la fuerza cuando están conversando bien, se desprendía y los recuerdos, se desfigura nuestros formas. Está en el conocimiento, no es cierto. José Carlos de Cerca, según también se dice, en el libro de José de Cerca, José de Cerca, que se tituló Sonaje. Años después, él publica otra reunión de su presidente. No va a haber que decir nada, y ese es otro rato de la presencia. También es importante añadir por eso que se mueve muy cerca, en el otro momento, en el auditorio de la Policía Nacional, que reconoce un poeta, pero en esos poetas introdujo a la forma de la empresa, y uno de esos es precisamente una rosa que es el poeta de la empresa. Desperté con mi amado durante el día de la noche, porque tenía un tiempo que debía amanecer. La carretera bajaba de una reta hacia un valle altísimo, bajo el empeño que me dio. En mi silencio, solo se escuchaba el susurro del coche a toda velocidad. Pero el susurro me alargó de pronto con el escándalo de un despertador. Mis pelas manos a la grasa volante, y aquellos ojos con el peso de sueño, estuve a punto de terminar justamente, pero me intenté a quitar el pie de mi amor.
todos los días en el paciente, como si nada había pasado. Me acordé de invitarme y me refugio de estar en el mismo calendario, como si despegara aquella nave espacial que me llevaba desde el campo muchos años. ¿Qué es lo algo se pasa a la doctrina? Sentí tan tan violento el corazón y una especie de vértigo en los testículos. Empecé a caminar suavemente a pretenderme a la vida de la tierra, a hacer cosas de estudiar, a aprender incluso como mata la medicina tradicional. Fue simplemente una cuestión, una luz de nuevo, pero tipo, todo el mundo es sano. En el silencio, todo se cruzaba con el mundo interior de la luz. Aquella madre de la vida, el frío, el tiempo, el entretenido, funcionaba con las hojas de la altura de los niños, de la estrella luna, por el mundo que tenía, con ese contemplado proceso del accidente y no el sentimiento del pánico. Tanto que me di, de cada año acordante, despierta y soy yo, pánico de la luz. Actos que aparecen y desaparecen, pánico de esos actos lógicos que muestran el autor como el imagino de la misa, casi a punto de estar encima de las plantas, en el límite tipo de escucharse de un ángulo, despertar o tener un mundo sin demonio. Soy un autor que conduce a un autor, autómata que conduce a un autor, desperté. El respecto, soy un buen día, un fantasma divino, un cadáver esperado, recobré la conciencia, pero la conciencia me recordó. De tiempo que salgo por el signo de la misma, y en el principio de mí, me pidió por supuesto, equivocado en el presente, porque siento bien, no me como respetarse, volví a nacer, regresé a desistir, como el todo mi cuerpo, y los datos que resultaron de mí. Soy el autor de esos años, soy el director de los conocidos, soy ese juicio, un particular desconocido, soy una grabación que se vuelve consciente y empieza a repetirse con un mensaje pregrabado, se afirma, continúa, llama a los 70. Soy la misa que habla, un soplo, se exhala, sin embargo, se conserva en dificultad. Soy el Espíritu Santo, que da a la computadora, así que su memoria de sí, a mí me ayudaba, dice yo. Nací cuando ya había empezado la escritura hasta el cuarto de la principio. Después de las experiencias que los primeros clientes de varias estrellas bajo la luna y una puerta que venga del coche a cuarto de la escritura. ¿Cómo ha sido el libro de muchos otros instantes de la vida verdadera y de la historia de la por esa necesidad de sentirse, yo debo enfrentar una fidelidad a su figura, que en cierto modo nos está todavía presente. Debo concluir que esta palabra, porque no lo sabemos. Podría ser el cambio de comentario, a Claudio, a Jordi, a todos ustedes presentes, pero quisiera dejar en cuenta para esta universidad un par de informes para mi mujer, Jordi Posada, que un par de minutos de la y para convertirse. Y voy a decir una última palabra que tiene que ver con una ley. Yo no tengo un adorno con mis cocinas y mis cocinas, que ya me adorno con un adorno de amores que me han estado con los que se llama adorno de Pérez Sana, que me voy a adorno porque fue que me es preocupado. Gracias. Adquirir un lugar y aprovechar la posibilidad que sea para que pueda llevar con una dedicatoria y con una firma. No podemos desaprovechar de la presencia de ustedes, de sus preguntas, de sus comentarios, de sus objeciones que seguramente faltarán expresarlas, particularmente en ese tiempo de ustedes. En
tenemos una el padre de la presidenta de la República, el padre de la gobernadora, el padre real, legal, prácticamente una rectora y una directora de la facultad de Tecnología. Es cierto de ustedes, y esto no es casualidad, que la presidenta se tiene que referir como votación. Bueno, a mí la cosa tiene evidencia. La biología, la prosa, la historia, la economía, la matemática, si quieren algo. La lectura no puede venir, no puede preguntar. José Carlos Serra era arquitecto y era un extraordinario poeta, reconocido por Octavio Paz, reconocido por Saíd, reconocido por Antonio Cruzero, reconocido por el computador. Un extraordinario poeta que, como muchos de nosotros, también se formó en la arquitectura. Los invito, compañeros, ingenieros, arquitectos, leer poesía es cuestión de ingenieros, es cuestión de arquitectos. Hacer poesía es indisolublemente una tarea de los arquitectos. Dice Gabriel Sáenz que la poesía es la práctica. La poesía es la práctica, significa hacer el mundo habitable. ¿Le suena a los arquitectos? Hacer el mundo habitable, más justo, más pacífico, más armónico, más amistoso, más amoroso. Sus preguntas, sus comentarios, por favor, serán de mucha ayuda para hacer circular el diálogo. Muy agradecido en tu primera instancia por la invitación y por haber estado en esta oportunidad. Soy arquitecto y de alguna manera me atrajo muchísimo la última versión de tu poema sobre el mundo, sobre lo que digo. Probablemente un accidente me mueve, muero mucho porque también estuve en esa situación donde se trance por cansancio, por todo, sí me movió. Y también estoy muy de acuerdo con todo este tipo de comentarios, sobre todo porque la arquitectura es un poema de necesidad, por eso se crean y serán todos los espacios que de alguna manera los motivan a generar una obra. La arquitectura es una poesía en donde de alguna manera también se tiene que adecuar a la imagen romana de nuestras ciudades. Como decía también Octavio Paz, que la propia arquitectura es la historia contada a través del tiempo, de los espacios que se van dando. Por desgracia, para nosotros, la arquitectura, que es la memoria o la historia de una ciudad, en el caso de Cuernavaca, desgraciadamente vemos que paulatinamente todos los días se va perdiendo esa arquitectura patrimonial, histórica, típica o tradicional. No es posible que de alguna manera no entendamos esa poesía de la ciudad que se da a través de los diferentes espacios y nombres que tenemos. Esa poesía que de alguna manera valdría la pena y agradezco todas las palabras por el de la Natalia también, en donde de alguna manera esa poesía que significa la arquitectura y que la tenemos y que nos da una identidad porque nos identificamos con espacios, con áreas o con inmuebles, vemos con toda la tristeza del mundo que la hemos estado perdiendo todos los días y que ojalá sea una oportunidad de que esa poesía la pudiéramos adjudicarnos nosotros para esa identidad, para ese cariño y para esa situación. Yo me queda un reto muy importante de poder leer el libro con calma, poder de alguna manera tener esa posibilidad. Y ojalá que el tiempo nos dé la oportunidad de volver a tener esta posibilidad de convivencia con todos y cada uno de ustedes y poder tener la posibilidad no de criticar, sino de charlar con amigos y ver cómo pudiéramos ir sumando a través de esta posibilidad de interesante
de estos personajes tan interesantes que a mí me da mucho gusto poderlos conocer y poderlos escuchar. Sin embargo, creo que fue demasiado rápido y que valdría la pena con cada uno de ustedes y tener la oportunidad de escucharlos con un mayor tiempo, con un mayor grado de cuestionamientos y de cosas, porque de alguna manera también atenta, como yo, bien hecha, creo que es muy atractiva para todos. Que estos tiempos, como bien dicen ustedes, si hay para otro comentario, es el tiempo de ustedes, ojalá también no desaprovechen esta oportunidad en cualquiera de los espacios que se están, y ojalá y se tenga la oportunidad de poder tener más espacios de este tipo que nos hacen falta naturalmente. No voy a preguntar las políticas que tienen, que además han dado muchas cuestiones de educación, también lo digo con mucha tristeza. Ojalá y se recupere esta cultura y a través de nuestra universidad del Estado se den más espacios de este tipo. Les agradezco por la atención y les envío un fuerte abrazo a todos ustedes. Muy amables. Muchas gracias, señor Cristina Río. Agradezco al arquitecto Gabriel de la Fundación La Fe de Campos. Me encantó estar aquí escuchando a Pastor Pedro. Soy mamá de la Daniela, que les tiene mucho aprecio en el Cidene. Y a cada uno de ustedes que son muy conocidos y muy importantes. Y quiero un punto. No es tiempo de las mujeres, no es que sea tiempo de las mujeres. Es que las mujeres hemos decidido prepararnos, perder el miedo y salir a cualquier espacio. Nos hemos preparado, queremos participar porque somos ciudadanas responsables de lo que está sucediendo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Entonces, yo haría esta muy sencilla reflexión. Y decir también que la poesía se hace música y que se llega más a través de la música también, incluyéndola, soy cantante, y a través de la música también podemos compartir y también podemos tocar los corazones en cualesquiera de los temas, sean políticos, religiosos, humanistas, lo que sea. Muchísimas gracias por que estuvieran aquí y, como dice el arquitecto Valdera, que no sea la primera vez, que tengamos la oportunidad de todo este acervo cultural de lo que nos recordaron a Sir Rich, a Iván Mérez, que es muy rico en la marca, a Sergio Méndez Arcelo, que no se entendemos, pero que era de la misma corriente. En fin, todo esto nos da la oportunidad de recordar y de obligarnos a prepararnos más. Muchísimas gracias. Me llamo Isidro Aragón, soy del Tumán, donde vamos a estar. Gracias a una parte de Pilar, mi papá era agricultor y mi mamá trabajó con la enseñaron a tener y a tener esa pasión por los niños. Por eso voy a decir, por lo que nos queda dormido y que la tenemos a mí, y esa implicación de libros, y leer. Yo quiero hacerles el premio. Tala, español, para el señor Romero, me quería preguntar cómo más pudiera conmigo. Para los tres, les quiero hacer la pregunta de que, así como ustedes son unos lectores extraordinarios, ustedes que han conocido y han leído, ¿qué personajes son tan excelentes lectores como decía Borges, que de lo alto tenía que presumir de ser un lector? Que ustedes me digan esa experiencia,
Y la otra pregunta que le hago al señor Castañón, ¿cómo veía el señor Gabriel Sáenz a los espiritualistas, a ese movimiento de su modestia? ¿Y cómo veía también a los indígenas, a los que se reconocen? Muchas gracias. En el orden que las planteó. En 1997, en un viaje que tuve la fortuna de hacer para dar una vertona en Batuinis de Otepec al aeropuerto de la Ciudad de México, platicamos sobre la necesidad de poder tener sus libros disponibles. Y empezamos a construir el sitio web ivanilich.org.mx, en donde usted puede encontrar hoy casi todo lo publicado por Ivanilich en español. Una gran cantidad de artículos publicados acerca de Ivanilich por otros autores y una serie de referencias que seguramente podrán ser de utilidad. Ivanilich.org.mx, que es la cátedra de Ivanilich en Cuernavaca. Otro dato tenemos para Alfonso Reyes, alfonsoreyes.org.mx, donde está casi todo publicado por Alfonso Reyes. Y esto sí es un atrevimiento para mí. 26 tomos, 6 tomos de las obras completas, 13.404 páginas, 7 tomos de sus diarios, un medio siglo de sus epistolarios, y una cantidad innumerable de antologías, lecciones, etc. Y otro lado tenemos también el plan para hacer junto con la Facultad de Arquitectura. Dos cátedras que ya están instaladas formalmente en la UAM, pero que están claramente vinculadas con la arquitectura, que es JanRobert.mx, de la cátedra JanRobert en humanismo y urbanismo, materias generalmente divorciadas. No tanto cuando hablamos de urbanismo de donde a pie, no de urbanismo para el bosque. La cátedra de Robert es humanismo y urbanismo para los pies. Así como la cátedra Silvia Marcos, que es leonardo.com.mx, de feminismo de coloniales. El día de hoy tenemos el gusto de anunciarles a ustedes que está publicada en la red www.gabrielsalin.org.mx, gabrielsalin.org.mx, donde ustedes pueden encontrar una bibliografía exhaustiva, una hemerografía exhaustiva, referencias bibliográficas de los cursos, ediciones, poemas en otras ediciones, traducciones. Una semblanza, Iván Ilich, Luis Villoro, Juan Villoro, Miguel Portilla, Jean Robert, Silvia Marcos y Gabriel Sáenz. Estas siete sitios web son fáciles de recordar, son el nombre completo.org.mx, están ya disponibles en la Universidad Virtual Anapisa, un virtual.mx, una universidad donde tenemos claro que si el pueblo no puede ir a la universidad, es la universidad la que está moral y políticamente ubicada ahí en el pueblo. No como un hijo, sino como una práctica que hace 100 años los ateniencias nos pusieron de ejemplo. En 1912, hicieron que en 1912, José los Cerros, Alfonso Pérez, Martín Guzmán, Alonso Pineda, y otros destacados miembros de aquella generación fundaron la Universidad Popular Mexicana con este mismo lema. Si el pueblo no puede ir a la universidad, es la universidad la que está moral y políticamente obligada a ir al pueblo. Este es nuestro proyecto, con una educación masiva, abierta, gratuita, independiente, crítica y autogestiva. Eso es así, la demás, masiva, abierta, gratuita, independiente, crítica y autoexplicativa, por una terminación popular mágica.
Si hay más preguntas, o si no las hay, os invito a pedir su libertad. Ah, sí, claro. Perdón. Gracias. Isidro, la pregunta es algo que debería ser como una ley de honor entre escritores y escritoras y poetas, que leer bastante, ¿no? Incluso proponer que se lea mucho más de lo que se escribe. Pero bueno, dentro de los autores, aquí tenemos un gran autor, pero un autor que también que me gusta muchísimo y que da bien la suerte de la vida. Pero uno de ellos es Álvaro Mujerillo, gallego. Tiene una obra vasta en el mundo de su obra. Hacemos narraciones, de hecho tiene un libro que se llama Viajes Imaginarios Generales, ¿no? Ustedes deben entender que no saben de lo real, que es lo verdadero. Pero eso es lo fascinante, porque a veces no será absolutamente instruido, que ha tenido mucho. Entonces, si hay datos o si hay información, es real, pero a lo mejor lo ponen muy real. Es un juego precioso. Él es como Borges, a quien mencionó más adelante. Grandes autores. Emily Dickinson, poeta proeminencia, maravillosa, profunda, una lectora exhaustiva de autores de su tiempo, no reconocida ella en su tiempo, pero ahora es reconocida como una de las mejores escritoras estadounidenses del siglo XX, suelo poeta Emily Dickinson. Y así podemos seguir, por ejemplo, la misma. Sor Juana Inés de la Cruz, más de 5.000 volúmenes en su auge, en su territorio, no sé. Obviamente, leyó muchísimo más de lo que escribió, porque escribió bastante, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una regla de oro para las dos poetas. Yo creo que vale todo. Gracias, Cecilia. A ver, cuando sigo viendo. Autores que me parece que son miembros de decían o paradigmas. No hay que ir muy lejos. Y aquí en la banca tenemos que desarrollar un poeta. Acabo de publicar un libro que se estaba publicando en la Universidad Vaticana, que se llama Teresa Cross. Entonces, Teresa salió para recoger la poesía que se pinta a lo largo del siglo XX por 270 poetas. Yo creo que es una afrenta de la lectura y de la devoción. Entonces, además, al tocar el nombre de ese dos, ese como un tocando básico, los niños, si ya toca el básico, no lo pueden interpretar. Pues mira, yo tocaría más con un libro original de ese dos. Pero también es que me da otro personaje que también es muy importante y sobre todo que tiene un libro de escrito, que es George Stein. George Stein es un libro que se ha hecho de Stein, tiene un metáfora que se ha hecho en el precio. Pensando en la que es la de que el crítico no es más que un café, no lleva cartas. Las cartas de Tolkien, las cartas de Tolkien, las cartas de Homero, hacia la humanidad, lo que hace es simplemente transportar cartas. Los críticos literarios somos iniciando eso, emisarios, embajadores, estandartes, representantes de viejos. Otra persona que es un paradigma y es el libro que tenemos es la doctora Margaret Frank. Margaret Frank lo que hizo es hacer dos tomos con el corpus de crítica y lectura española.
más que las chicas pequeñas, entre las pocas, los dos clásicos españoles, y podemos tener que leer en un par de libros, por lo tomos, y recomiendo totalmente, porque más allá de algún momento de ese informe que tiene que haber renovó la escritura misma de la investigación biológica en México, no en México, en España, y es una persona enormemente respetada, y de que es Mario, que es pues, una única doctora, hombre, que no sabe la mortal, un poco de más. Y en resumen, Mario Matizase, y la dice ahí, pues el fenómeno de la física de Cali, a mí no empezar a decir que el cuadro de que dice que el otro no está en el gobierno de la mano, o sea que tiene Rusia las grandes pequeñas. No lo digo más así. Y en relación con su experiencia, en verdad, hoy en día, no lo puedo ocultar ese momento de la historia mexicana. Aunque sí, no lo un libro bastante de poemas donde recogió poetas jóvenes que tenía contacto con los lectores cuyo verdad cumplir con mi examen y cumplir con las preguntas. Oye, yo pienso que el autor tradujo con la ayuda de su esposa. Un modelo de que se llama Simónica se dice así. Cuando termino de pronunciar conmigo la palabra sílaba, ya está desplazada. Cuando digo silencio, lo desdigo. Cuando hablo de la nada, se vuelve algo. Estamos entonces, salí con mi presencia de su poeta, a todos los momentos, mi esposa, vaya, tosca, y de construir de manera tan honrosa este convivio, este movimiento de comunión y de pausa, y con ustedes, a la reloj, todos los días. Gracias. Bueno, solo agradecer. Me gustaría que nuestra directora nos avisara para la clausura del evento. Gracias, señor Fondo de Director. Agradecerles a todos y a todas y es un placer y un honor tener agradecido todos, que sin duda nos ha dejado un día una tarde espléndida, ¿no? Con muchas inquietudes seguramente, como dicen, seguir fomentando estos foros de participación que fomentan la cultura, la reflexión, y que es muy importante entendernos con la Universidad Autónoma de Estados Unidos y por supuesto con la Facultad de Arquitectura. Agradecerle mucho su presencia, muchísimas gracias por el honor de tenernos este día y esta tarde con nosotros. También a las personas que se han participado con nosotros aquí con su acabado de relato en la introducción de la obra del maestro. Entonces, muchísimas gracias por estar en su casa, pero también tenemos la ocasión que desee ser. También agradecerle al doctor Salvador Gómez, al doctor Pepe Campos, al presidente Pepe Campos, a la maestra de Alberto Suárez por la organización de este evento. Y gracias a ustedes también por su asistencia, profesores, alumnos, público que con las que nos estamos trabajando en el mundo. Gracias a todos por su asistencia, gracias maestro por su asistencia, gracias a todos los que nos acompañan en esta ocasión.